expectativa. En mi caso, la primera vez que voy a tener la oportunidad de jugar con los dos públicos. Y bueno, esperemos que sea una fiesta, que se pueda disfrutar de ambos equipos. Que la gente vaya con tranquilidad, que pueda disfrutar de un buen espectáculo y que salga todo bien. Y esta semana es una semana diferente para todo el jugador que tiene la chance de participar, ¿no?, en este partido. Así que tranquilo, esperando el partido y tratando de llegar de la mejor manera. Creo que este fue un partido que se ganó, fue muy importantísimo porque el grupo está bien. Así que iremos el domingo a tratar de hacer nuestro juego como venimos haciendo y tratar de lograr los 3 puntos. Y bueno, a los hinchas, tanto a la hinchada de Huracán, a la hinchada de Newbery, le voy a pedir que por favor se porten bien. Esto es un partido de fútbol. La idea es que si hay cargadas y todas esas cosas, los cantitos, como siempre, que es el folclore del partido, que sea durante el partido. Y bueno, así que ojalá que el domingo sea un buen espectáculo para todos, y el que gane, como dije, que se quede festejando, y el que pierda, que se vaya tranquilo de la casa. Bien, tranquilo, con normalidad, sabiendo que es un partido importante, ya sea para los dos clubes, pero en sí un partido, ¿no? Un partido más. Con mucha ganas y bueno, esperando que salga todo bien, para que vuelvan a salir a la cancha y que sea una verdadera fiesta. El mensaje que le doy a la gente es que tratemos de cuidar, ¿no?, de cuidar este tipo de espectáculo que hace rato que no se ve. Es el partido más importante, ¿no?, de esta zona, y es un privilegio como jugador estar adentro y también poder disfrutarlo de afuera. La gente, es un privilegio que se tiene que seguir dando todos los años, cada fecha que toque. Así que el mensaje es que lo cuidemos en forma de que la derrota sea solamente deportiva para el que pierda, y nada más, que no perdamos este clásico que es muy lindo. No, la verdad que con mucha tranquilidad, pero también a la vez con mucha ansiedad, ¿no? Yo tuve la fortuna de haber jugado con ambas hinchadas en el 2011, y bueno, y hoy 2016 me toca repetir, así que es un partido que no define nada, es un clásico, todos quieren ganar, pero hay que pensar que es un partido de fútbol y que no va más allá de eso. Que disfruten del clásico más grande de la Patagonia, que no se vive siempre, que hace muchos años que está devaluado, digamos, por el hecho de que no se juega con las dos hinchadas. Newbery y Huracán son los clubes más populares de Comodoro, digamos, así que yo creo que tendrían que disfrutar en familia, sin que haya líos, sin que haya problemas. En todo caso, somos todos personas, ninguno vivimos del fútbol, así que yo creo que tendrían que ir a disfrutar de un espectáculo, ¿no?